martes de la 11ª semana del tiempo ordinario, del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, del versículo 43 al 48. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ustedes han oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos, oren por sus perseguidores. Así serán hijos de su Padre del cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Si ustedes aman solo a quienes los aman, ¿qué premio merecen? También hacen lo mismo los recaudadores de impuestos. Si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? También hacen lo mismo los paganos. Por tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre de ustedes que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Sermón de la Montaña sigue Jesús contraponiendo la ley antigua con su nuevo estilo de vida, esta vez en cuanto al amor a los enemigos. La primera consigna, amarás a tu prójimo, sí que estaba en el Antiguo Testamento. La segunda, odia a tu enemigo, no la encontramos en ningún libro, pero se ve que era la interpretación popular complementaria de la anterior. Jesús corrige esta interpretación. Sus seguidores deberán amar también a los enemigos, o sea, a los que no sean de su familia, o de su pueblo, o de su gusto. Saludar a los que nos saludan lo hacen todos. Amar a los que nos aman es algo espontáneo, no tiene ningún mérito. Lo que ha de caracterizar a los cristianos es algo extraordinario. Saludar a los que no nos saludan, amar a los enemigos, hacer el bien a los que nos aborrecen. Jesús pone por delante como modelo nada menos que a Dios. Así serán hijos de su Padre que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos. Sean perfectos, sigue diciendo Jesús, como su Padre celestial es perfecto. El que mejor ha imitado a Dios Padre es Jesús mismo. Si por alguien mostró preferencias, fue por los pobres, los débiles, los marginados por la sociedad, los pecadores también. Y al final entregó su vida por todos y murió perdonando a los mismos que le crucificaban. En nuestra pequeña historia de cada día caben, por desgracia, la distinción de personas por simpatía o interés, las rencillas e indiferencias sostenidas, o el rencor hacia quienes nos parecen que no nos miran bien. Tenemos un campo de examen y de propósito al leer estas recomendaciones de Jesús. Debemos superar lo que nos resulta espontáneo, poner buena cara a los amigos, mala a los que no nos resultan simpáticos, y actuar como Dios, que es Padre de todos y manda su lluvia y su sol sobre todos. Nosotros no le daremos lluvia a nadie, pero sí le podemos ofrecer buena cara, acogida, ayuda y palabras amables, y cuando hace falta, perdón. Tal vez lo primero que tenemos que perdonar a los otros es eso, el que sean otros, con su carácter, su manía, sus opiniones. Nos encontramos con personas de otra cultura, edad, formación y a veces de raza y de situaciones sociales muy diferentes. Entonces es cuando tenemos que recordar la consigna de amar a todos, como el Padre, como Cristo. Porque cuando nos resulta simpáticos, no hace falta recordar ninguna consigna. El gesto de paz que hacemos antes de ir a comulgar, preguntemos, ¿lo restringimos mentalmente solo para los amigos o a los que, y a los que congenian con nosotros? ¿O lo entendemos como gesto simbólico de que a lo largo de la jornada pondremos buena cara a todos? Que el Señor los bendiga.
bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.